The Learn Spanish Live Online Network presents Noti Locas, the show. Taking your Spanish beyond grammar. Programa número 8. No apto para cardíacos. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Notilocas, el primer programa para estudiantes intermedios a avanzados de español que quieren aprender mucho más que solo gramática. Estoy contentísimo ya que el número de usuarios que miran nuestro programa sigue creciendo exponencialmente día a día y estamos recibiendo cientos de testimonios de personas que han mejorado su español sustancialmente en muy poquito tiempo. ¡Felicitaciones! Y sin más preámbulo, vayamos a nuestra noticia loca de la semana. Esta noticia nos llega desde Fanny Bay, Australia, y no es apta para personas que les tienen miedo a las víboras. Una mujer dormía plácidamente en su dormitorio cuando sintió un leve ruido, por lo que decidió ver qué pasaba. Tamaña fue su sorpresa al levantarse y ver que su dormitorio estaba infestado de víboras pitones. ¿Qué? Sin embargo, lo peor vino cuando llamó a sus familiares aterrorizada y no le creyeron, ya que todos imaginaron que les estaba tomando el pelo, ya que ella era una mujer muy bromista. No. Desesperada ante la negligencia de sus familiares, decidió llamar al teléfono de emergencias de la policía. Al poco rato, un experto en víboras de la policía se hizo presente en el lugar y con maestría retiró a los reptiles de su domicilio. ¡Fantástico! Ese fue el final de esa terrible pesadilla para esa mujer, pero solo por esa noche. ¿Qué dijiste? A la mañana siguiente, al despertarse, la mujer horrorizada se encontró con que en su habitación había otras 5 víboras pitones más. ¡No puede ser! En la notiloca previa dije algo que probablemente llamó tu atención. Miremos el video nuevamente. Sin embargo, lo peor vino cuando llamó a sus familiares aterrorizada y no le creyeron, ya que todos imaginaron que les estaba tomando el pelo, ya que ella era una mujer muy bromista. Todos imaginaron que les estaba tomando el pelo, ya que ella era una mujer muy bromista. Les estaba tomando el pelo. Les estaba tomando el pelo. Les estaba tomando el pelo. Tomar el pelo. La palabra tomar se traduce al inglés como to take or to drink, y pelo en inglés es hair. Entonces, les estaba tomando el pelo. ¿Qué quiere decir esta frase? She was taking their hair, she was drinking their hair. No es un trago demasiado apetecible. Por supuesto, si tú vienes siguiendo nuestros programas, sabes muy bien que esto es una frase idiomática. Te voy a dar 10 segundos para que trates de analizar este contexto y encuentres una frase equivalente en inglés. Les estaba tomando el pelo. She was pulling their leg. ¡Wow! El programa de hoy no es apto para cardíacos. Not for the faint of heart. ¡Peligro! Si te impresionan las víboras o las emociones fuertes, no mires este programa. Keep watching at your own risk. Hoy vamos a ver 5 hechos curiosos relacionados con los reptiles y un video que no es apto para cardíacos. Hecho curioso número 1. La gran mayoría de las víboras no son venenosas. Aunque cueste creerlo, cada año mueren más estadounidenses por picaduras de abejas y avispas que por picaduras de víboras. ¡No puede ser! Hecho curioso número 2. Al igual que las aves, los reptiles controlan voluntariamente los músculos de sus ojos, que determinan el tamaño de sus pupilas.
Esto quiere decir que pueden expandir o contraer las pupilas a voluntad, y no solo como una respuesta ante la luz. Hecho curioso, número 3. La temperatura con la que se incuba el huevo de la tortuga determina el sexo del animal. Las temperaturas más cálidas producen hembras, mientras que las temperaturas más frescas producen machos. ¡No me digas! En el caso de los cocodrilos, la situación es al revés. Cuando las temperaturas son mayores, nacen cocodrilos machos, mientras que cuando son menores, nacen hembras. Y hablando de cocodrilos, vamos al hecho curioso número 4. Un cocodrilo adulto puede pasar 2 años sin comer. ¡No puede ser! ¡Wow! Hecho curioso número 5. Las víboras machos tienen 2 órganos sexuales. ¡Qué bueno tener siempre uno de repuesto! Y ahora el video curioso de la semana. La víbora más larga del mundo. Preparando este programa por la internet, comencé a buscar información sobre las víboras y en el canal YouTube encontré un video que muestra la víbora más larga del mundo que fue encontrada en una propiedad. Si le tienes miedo a estos animales, por favor no mires este video. El hecho estelar de la semana. Les tomé el pelo. ¿Les tienes miedo o fobia a las víboras? ¿Has tenido alguna experiencia desagradable con estos animales? ¿O por el contrario, eres un amante de los reptiles? En el foro van a conocer mi opinión y les voy a contar de una experiencia muy desagradable que tuve muchos años atrás con una víbora albina. Los espero a todos allí. Si deseas la transcripción de este programa, puedes conseguirla en nuestro sitio web que aparece en la pantalla. Yo he pasado un gran momento y espero que tú hayas hecho lo mismo. Mi nombre es Julio Fopoli, hasta la próxima semana. ¡Adiós! Copyright 2009, Learn Spanish Live Online Incorporated. All rights reserved.